dar hambre a los niños y dejarlos solos, solo a ellos tres. Vuela. Esa es una gran sinvergüenzada, pues, de ella. Pobrecita por ella. No va por un buen camino ella, ¿no? Dejar solitos los niños. Dejarlos aguantar hambre. Y huela. Está serio. Hola, Darwin. ¿Qué es Darwin? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasa, pues? Sinvergüenza. ¿Y por qué, pues, sinvergüenza? ¿Ah? ¿Y por qué, pues? ¿Cómo lo voy a hallar, desgraciado? Ah, ¿pero por qué usted no la cuidó? ¿Por qué no la cuidó? ¿No la lastimó? Usted, el que se anda metiendo en la vida. ¿No le dio amor? No le dio amor. Sí, pues eso fue, pues no le dio amor. Le dio amor, mire. No, pa, ese Carmelo, no lo quiero ver ya, pues. Porque no la cuidó. No la cuidó. Mire, si es que la hubiera cuidado. Usted está arruinando la vida de ella. ¿Y cómo la está arruinando? Mire, ¿por qué la no está arruinando? Mire, los niños ahí los dejan solos, mire, aguantando hambre. Ah, pero ya no van a aguantar. Ah, ya no van a aguantar. Porque no estemos juntos, nosotros los vamos a tener. Ya no van a aguantar hambre. Ya iba a ver, que entre poco tiempo no. Pero solo prestando dinero va a pasar. No le dio amor. No, es que usted, mire, no haya que hacer. Usted siempre anda viendo qué pareja arruinar. Usted es un gran descarado, sin vergüenza. ¿Cómo? Tiene que irse de este lugar, desgraciado. ¿Y cómo va a creer, Darwin? Es que no, usted, mire, es que desgraciado, que nada, que nada. Usted tiene que irse porque usted anda arruinando y si no se va, la gente lo va a sacar. ¿Y cómo? Porque no se ha dado cuenta todavía. No se ha dado cuenta. No, hombre, es que usted, mire, usted no la cuida. Usted, mire, usted no la cuida. Usted es un gran sinvergüenza, usted descarado. No, no, maestro, no, maestro. No le dio no, amor. Que nada, váyase. No, que no la quiso. Y usted la lastimó. No, que maestro. La lastimó. Gran sinvergüenza, desgraciado. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer, pues, gran desgraciado? Ahí anda prestando pito, oro para. ¿Y después intentado está? No, pero es no me ha pagado lo que me debe. ¿Cuándo me va a pagar? Pues mi trabajo tiene, desgraciado. ¿Cuándo me va a pagar? Pues págueme. Págueme, gran sinvergüenza. Págueme, pues. ¿Ah? ¿Ahorita dejó la cartera? ¿A dónde dejó la cartera? Lo que pasa es que no tiene dinero. Por lo prestando anda. Se siente mal. Se siente mal. No, me siento mal porque me ha dado la mujer. Pues sí, ya se la quité. Ya se la quité, te lo digo en la cara. A mí, hoy es amor mío. Pues sí, pero lo que quiero es que me pague el dinero que me debe. ¿Cuándo me lo va a pagar, pues? Mañana lo pago. Mañana lo pago, así me va a llevar. Desgraciado. Así como le quité la mujer. Así como le quité la mujer. Porque yo sí se la quité la de mí. A mí me vale, pero lo que quiero es que me pague lo que me debe, ese mate sinvergüenza. ¿Cuándo me va a pagar? Pues ahí anda prestando, incluso anda robando. No, anda robando, mire, no, deje de mentira. Anda robando. Anda robando para pagar. Mire, deje de andar robando. Deje de andar robando. Lo que pasa es que no, como no tiene con qué pagar, ahí anda robando. No, aparte que dijera usted, mire, anda robando. Anda robando, maestro. ¿Por qué? Porque el vecino me dijo que usted le fue a robar unas 4 gallinas para irlas a vender. ¿Cuatro gallinas? Chica, para comer la junta. No, maestro, deje de andar robando, mejor trabaje así como yo trabajo, maestro. Usted no tiene ningún trabajo. Enséñeme los callos.
enseñe los cables. Mire, maestro, mire. Ah, maestro, eso es lo que anda robando, maestro. Y vas a decir que los cables se deben robar. No, maestro, usted como anda robando, Mire, ve, aquí para que no trabaja, ve. Mire, estos son cables de hombre, estos son cables de mamacita, Présteme las manos. ¿Para qué la voy a prestar, pues? No, maestro. No, es que usted tiene unas manos de pura mamallita. Mamallita de esos codos. No, maestro, váyase. Mire, ve. ¿Qué, pues? ¿Qué, ¿cómo quiere que lo mire, pues? ¿Qué quiere que le oiga, pues? Yo no tengo nada que oírle yo a usted, madre, desgraciado. Hoy sí se lo quité. Se lo quité mal, chonga, pero lo que le estoy diciendo es que deje andar robando y pague lo que le debe a uno. No, es que déjalo pagar. ¿Cómo? ¿Robando? No, tampoco. ¿Robando va a andar? Mira, robando. No, maestro, la seña que anda robando. No. Trabaja así como uno trabaja, que día a día trabaja. ¿Y usted ahí anda de sinvergüenza robándole a la gente que está necesitada? ¿Usted por qué no? No, maestro, mejor debería de irse de este lugar porque si no lo van a... Y mire, yo lo amor con ella. Mira, eso no, está. Pero deje de andar robando. Y mira, ayer, maestro, la comida me llegó. Pero a mí me vale, mire, pero lo que le estoy diciendo, huevito frito, mire, que se vaya. Mire, yo trabajando allá, mire, yo comiendo. Mire. No, hombre. Mire, maestro. Yo feliz de la vida. Eso a mí me vale, pero lo que le estoy diciendo es que deje de andar robando sin vergüenza. Deje de andar robando. La llego aquí, anda, maestro. A mi tío se la robó. Ah. Le enseño la carta de venta. Enséñala a mi tío, se la robó. Le enseño la carta de venta. No, maestro, mejor debería de irse, maestro. Puede leer, va. Le enseño la carta de venta. Puede leer con que usted a un anciano le está diciendo que le lea eso. No, maestro, váyase, maestro. ¿Por qué me cree así? No, hombre. Maestro, desgraciado. Ay, es que hoy ya le quedó a ella, pues. Váyase, maestro. Váyase, hombre. Hoy sí ya se quedó solo. Pero me quedo con los hijos. Ya va a ver que ya no lo va a tener, porque el otro va a recoger los niños. Va, me cuesta y los niños no lo van a buscar, señor. No lo van a buscar porque usted es un gran sinvergüenza. Los niños no van a querer aprender todo lo que usted anda haciendo. Usted anda robando, robándose las cosas. Y usted se va. Mire, yo soy un hombre trabajador. ¿Sí? ¿Y usted de qué la va a mantener, maestro? De dígame, trabajo, ¿de qué trabajo? ¿De andar robando? No, maestro, usted no, gran mañoso, ¿qué, maestro? ¿Sabe qué? Un gran metido, pues, te voy a decir. Porque ahí anda. Sí, aquí anda. No, pero sí anda de cuerda suelta. Pues sí, claro, sí, ¿cómo va a estar bueno? Lo sueltan, anda de cuerda suelta. ¿De qué ando? Sí, así andar, le puede andar. No, ¿y cómo? ¿Cómo? Mídese mejor las espaldas, le voy a decir. ¿Y cómo me lo puedo? Y lo que le voy a decir, mejor págueme los $50 que me debe, semejante. En la tarde, de arriba. A la tarde, de arriba. ¿A dónde, pues? A la una. A la una, tartamudeando. ¿A dónde me lo puedo? A la una. Ahí arriba, lo puedo. Ah, pero yo los quiero $50 sí, ya. Sí, te lo voy a la una. A la una de la tarde. Yo quiero $50, mejor que se vaya yendo. Ahí ve, ¿va a tomar la una? No, sí, maestro. De todas maneras, y ya no es mí, mire, los niños ya lo van a echar. Ya usted no me digita. Me alargo, que esté 5 días. Váyase, mejor, maestro, me paga los $50. Váyase, gran mañoso. Y lo voy a ver porque le robé a la mujer. Vamos, pues, y me paga los $50. Vamos, pues. Ay, me paga los $50. Sí, no se lo voy a pagar, pues. Ay, mejor, váyase, mejor, espera. Va, pues. Gran sinvergüenza, que. A la mañana, pero bien, me hubiera conseguido con un tan pequeño. Muy desgraciado. Qué desgraciado. Dígale que le lave la ropa. ¿Qué viene a hacer por aquí, pues, viejo desgraciado? A decirle que le lave la ropa, dígale a Noemí que le lave la ropa, porque mañana va a salir conmigo. ¿Qué va a salir conmigo? Ajá, vamos a ir a Sonsonate. Sonsonate, pues me quedo allá. No, pues yo... ¿Por qué no la va a lavar usted, para que no ande sucio. ¿Para que no ande sucio? ¿Y que usted me quiere ver, pues? No, para que ande sucio. Para que busque otra. Tal vez le pone amor. Váyase mejor, pero usted no tiene nada que estar haciendo aquí. Pero yo vengo a decir, mejor váyase, maestro, gran mañoso que maestro. Mire usted, esa camisa, pum, chica, ni la cambia, porque eso la tiene, maestro. Mire, yo tengo otra y puedo andar sucia y usted la misma ropa, anda, maestro. Debería, dígale mejor a Noemí que le compre ropa. Que le compre ropa mejor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque usted es un gran viejo sinvergüenza, mañoso y de todo. ¿Y por qué le quité a la mujer? ¿Se la robé? Eso también.
porque a Noemí se la robé. Esa a mí me vale, pero así como me la robó, así la puede, así lo puede dejar a usted. Ay, va a ver que y no. Y lo va a dejar hecho leña. Pero no como usted. No. No como usted. Pero yo tengo el cariño a los niños y usted puede quedar sin nada. Ah, cuando se quede sin cariño a los niños, ¿qué va a hacer? No, maestro. ¿Te voy al barranco? ¿Cómo? ¿Cómo? No, maestro. ¿Cómo me gusta el barranco? Ahí va, al barranco voy. No solo una mujer hay, maestro. No. No solo puños, una mujer hay. Puños. Puedo conseguir otra. Pero el amor, ¿qué? El amor, el que amor le da que... usted es un amor que le da fin. No, maestro, también otra mujer me lo puede dar. No me puedo quedar así con las manos vacías. Aquí va a quedar. Así mire, puede quedar usted, así ¿no? Así va a quedar, mire. Está llorando en este estudio. No, maestro, así se va a quedar usted. Va a quedar abrazos cruzados, llorando. Abrazos cruzados va a quedar usted porque todo lo que anda prestando. Ah, sí, pero míreme, lo que le presté, ¿sabe para qué más? ¿Para qué? Porque habemos. ¿Habemos qué, pues? Habemos, le voy a decir, ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Porque con el mismo piso uno que tal vez le hace préstamo, tal vez para la misma mujer que tiene. No, maestro. Por no decirle, mire. Mire, maestro, y usted, por usted no decirle, también es un gran bobo, se anda dejando de mangonear también. Mire, pues. ¿Ahí qué, pues? No, eso no. Mire, me voy a ir, no sé que vaya a caer esta con ataque y caiga en el lodo. ¿Qué le puede dar usted en el camino? Un ataque que caiga y de eso muera. Ah, maestro, usted. Pero bien, calle, se va a quedar sin la comida y sin el plato. No, maestro, esa, así se va a quedar usted. Ya, a ver, por favor, váyase, maestro. Está bien, porque ya se la robé. Ya, lo van a robar, oiga. Ah, sinvergüenza, desgraciado. Ah, que le vaya bien, maestro, ojalá le vaya mal en el camino. Ah, ojalá le haga una serpiente ahí, que lo coma. Bueno, que no, no, la serpiente no come, ¿cierto? Gran desgraciado. Maestro, sin vergüenza me vino a arruinar la mañana. Pero bien, yo voy a luchar por el cariño de los niños. No importa que la mujer se haya ido. Por una mujer nadie en el mundo puedo conseguir otra. Y no tanto así como ella. Nada más amor y cariño me puede dar ella. Ay, ya sé que es solo una mujer, ay. Carmelo y Noemí andan juntos, pero acordarse de los niños que están aguantando hambre, ellos no se acuerdan, desgraciados. Ir a buscar qué comer a ellos. Buenos días. Buenos días.